seguridad del Estado no permite que su esposo acompañe el cuerpo en la ambulancia, donde será trasladada a la funeraria. La dictadura de los hermanos Castro solo permite una hora de velorio de 12 a 1 de la madrugada con la presencia de agentes de la seguridad del Estado. El cadáver de Laura Pollán se encuentra desfigurado y extremadamente inflamado. Después de que concluye la hora de velorio, la seguridad del Estado toma posesión del cadáver y cita a la familia a un crematorio en Guanabacoa, pero el cuerpo es trasladado al Departamento de Medicina Legal. Ni su esposo ni su hija vuelven a ver el cadáver de Laura. A las 3 de la madrugada, según informa la seguridad del Estado, el cadáver de Laura Pollán es cremado. ¡Asesino! 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 Quisiéramos ahora presentar citas de Laura Pollán, frases que ella dijo durante su vida y durante su lucha por la libertad de Cuba. Ellos han tratado de silenciar 75 voces, pero ahora hay más de 75 voces gritándole al mundo las injusticias que este gobierno ha cometido. They tried to silence 75 voices, but now there are more than 75 voices shouting to the world the injustices the government has committed. Exigimos la libertad de todos los presos políticos. We demand freedom for all political prisoners. Nos pueden matar, ponernos en la cárcel o liberar a los presos. Nunca dejaremos de marchar, no importa cuáles sean las consecuencias. They can kill us, put us in jail, or release the prisoners, but we will never stop marching, no matter what the consequences.